Team Deathmatch. Criarse en las calles de la favela de Rosiña en los 40 no era ninguna broma. Bandas violentas por todas partes, niños matándose por las esquinas donde vendían droga. En la calle, los chicos de 22 años ya se consideran viejos. Pocos llegan tan lejos. ¿Yo? Tuve suerte. Vi que las bandas no interferían con una misión internacional que distribuía alimentos y medicinas a los residentes del lugar. Solía rondar por ahí, sin meterme en problemas. Se fijaron en mí y pronto empecé a ayudar, haciéndoles de guía para que realizaran las entregas. Me acogieron y me dieron una educación bastante buena. Me dieron la oportunidad de ser algo. Sin ellos, dudo que hubiera llegado a cumplir los 18. La misión estaba en el edificio más alto del barrio, de ladrillos. Ya estaba ahí antes de que la ciudad de chozas creciera alrededor. Desde la azotea se veía a kilómetros. Podía contemplar a los 500.000 habitantes de Rosiña afanándose por las calles ahí abajo. Me encantaba pasar las tardes viéndolos moverse, aprendiendo las pautas que fluyen y refluyen con las multitudes. Iba por las azoteas, siguiendo a las personas que me llamaban la atención, prediciendo a dónde iban y adelantándome a ellas antes de volver a pescarlas. También se me daba muy bien orientarme. No tenía miedo a saltar de azotea en azotea. No pensaba que podía cagarla y estamparme en la calle. Ahí arriba me sentía bien, invencible incluso. Ahí es cuando bajas la guardia, dejas de poner atención. Y cuando cometes errores. Una noche, seguía uno de mis objetivos por la favela. Un puñado de niñitos ricos que iban ahí en busca de emociones. Los perdí. Estaba tan concentrada en encontrarlos que dejé de poner atención a mi entorno. Y acabé en lo más profundo del territorio de la banda de narcos más famosa de Rosiña. Estúpida. Vi un puñado de pandilleros ahí abajo, apuntando con sus pistolas a unos chicos rivales que tenían de rodillas. ¡Los ejecutaron ahí mismo! Debí hacer algún ruido y levantaron la vista. Me vieron y empezaron a gritar. Me largué de ahí, hecha madres. Podía oírlos perseguirme. Tenía que despistarlos. Salté de tejado en tejado, con las balas rozándome. Intentaba cubrirme. Estaba segura de que iba a morir. Entonces se me ocurrió lo que debía hacer si quería vivir. Había perdido la pista de dónde estaba. Y quizá ellos también. Con la banda pisándome los talones, los conduje por las azoteas antes de dejarme caer a la calle, justo delante de una patrulla de la UPP, los antidisturbios que usan para pacificar las favelas. Los muy idiotas me siguieron y en un instante se vieron superados. Con la policía no hay muchas posibilidades. El policía que me interrogó había sido soldado. Estaba muy impresionado por la agilidad y la iniciativa que había mostrado. Me preguntó si había pensado entrar en el ejército. La verdad es que nunca se me había ocurrido. Ni siquiera tenía ningún plan de lo que iba a hacer con mi vida. Así que cuando cumplí los 18, armada con la carta de recomendación del policía, me fui a una oficina de reclutamiento. Sus sospechas se confirmaron. Lo aprendido en las azoteas me hizo merecedora de un entrenamiento en operaciones especiales. 10 años después, soy de las Fuerzas Especiales del Acuerdo Winslow y sirvo en la defensa de Zurich. No está mal para una menina de rúa, ¿eh?
Ricky, friendly nuke has been launched. Contact!